noticias. Nosotros seguimos con más contenido de este programa de mañana. Vamos a ver qué nos tiene el amigo Francis Rodríguez Sánchez. Gracias. Díganos. Miren. ¿Cómo anda el mundo? Usted que sabe tanto del mundo. Algunas cosas, sí. Y precisamente hablo, quiero referirme al tema del mundo regional. Ah, ok. Y local. A raíz de la medida tomada por el Estado Dominicano, porque no es simplemente la Cancillería, la gente debe saber que la política exterior de un Estado la lleva el presidente. Y quien la tramita y la sostiene es el canciller. Miguel Vargas no tiene formación diplomática. Apenas ha leído un libro, según él, en una ocasión. Ah, dijo. Sí, en una ocasión. Ah, es sincero. Sobre todo porque es lo que es ingeniero comerciante. Y Miguel Vargas es el resultado de una negociación política de partidos y le ha merecido ocupar un ministerio que precisamente posee plazas muy importantes y que cobran en dólares. No obstante, sea una dependencia directa del Estado, pero en la política exterior. Es allí donde se ha generado incluso los temas que me dicen que el propio ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, tiene una oficina cercana en el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, porque de allí se manejaron y se manejan los aspectos de la negociación con China, que ellos creyeron que iban a poder establecer una relación con China un tanto chabacana, pero los chinos no son chabacanos. Los chinos tienen objetivos, tienen planes, tienen proyectos. Incluso se ha dicho que de ese proceso hay unos 3 mil millones de dólares envueltos y que podrían ser usados para la campaña. De hecho, ayer salió en primera plana en el listín que los chinos habían manifestado que iban a continuar ayudando a la República Dominicana a propósito de esa... Sí. Situaciones que tú mencionas. Correcto. Entonces, China tiene claro cuáles son sus objetivos y ha tenido que salir al ruedo para poder colocar sus productos en el mundo. Porque aunque ellos son muchos y se consume, ellos no son los grandes consumidores en sí mismos. Porque ese es un mercado, entonces estaríamos hablando de un mercado estancado. Y la ruta de la seda, como se le llama a ese proyecto muy bien proyectado de la China de hoy, es sumamente importante para las economías en el mundo y sobre todo economía como las nuestras. Pero sin perder de vista que los socios principales han sido los Estados Unidos y son quienes han estado en el debate y nosotros nos encontramos como si estuviéramos entre las patas de un caballo. Y ahí hay que ponerle atención. Pues recientemente esta medida que ha tomado el gobierno dominicano en restringir la entrada de venezolanos, más que una medida de concepción estatal prudente, para mí, ha sido una medida de concepción estatal muy ceñida a la del torpe que gobierna Venezuela. El torpe que gobierna Venezuela, que en este caso es Maduro, para mí yo siempre he dicho que ha resultado un inmaduro, el hombre que debió de tener la sabiduría para continuar un proyecto de gobierno como lo quiso Chávez, porque si el tema es ser la continuidad y tener el favor del voto del chavismo, y si Chávez tenía verdaderamente las condiciones de sostener un régimen como lo diseñó, este para mí ha sido el alumno más pésimo que ha tenido líder alguno. Y Chávez realmente mostró su liderazgo, su carisma, venir desde una posición de un capitán o mayor de la fuerza del ejército. Era coronel. Llegó a coronel.
pero ya él venía, antes de ser coronel, venía con ciertas virtudes que le fueron reconocidas dentro de su propio ejército. Pero este que está gobernando Venezuela lo ha asumido en una crisis de matices, bueno, que ya cae en crisis humanitaria porque no hay medicina, no está teniendo relaciones con el exterior, todo se está consumiendo ahí dentro, apenas la economía de Rusia le sostiene, ellos con la carga de Cuba, es inviable. Y esto es un asunto, como decía Sócrates, de tiempo, de días. ¿Por qué? Porque esto es una crisis política que se ha convertido en una crisis humanitaria por la supervivencia de los venezolanos cuando son gente que ha tenido una calidad de vida muy por encima de la nuestra. Y estoy casi seguro que solucionada la rabia, como dicen, el venezolano irá a buscar la estabilidad en su país y regresará a pagar energía acorde de cómo se paga allí, pagar gasolina acorde como se paga allí, que es prácticamente la más barata del mundo, porque ellos son productores. Y sus salarios deberán de ir acomodados. Por lo tanto, entiendo que República Dominicana en estos momentos debe existir la verdadera solidaridad y no ceñirse a los intereses del dictador, a ceñirse a los intereses del que está gobernando y que de forma torpe ha permitido que llegue hasta ahí la crisis. Independientemente de que haya una oposición y una clase internacional azuzando para que se profundice y que lo quieren sacar, ha debido de tener más inteligencia para producir una reorientación de su país, en su país, porque Venezuela es rico en todo. Está justamente en el hemisferio de una riqueza enorme. Por lo tanto, la migración venezolana es producto de esa crisis. A diferencia de la nuestra, con el vecino país, que ha sido recurrente y un fracaso, la de restablecer Haití en Haití. Hoy los países que se comprometieron a ayudar a restablecer ese Haití en Haití, definitivamente no han dado la cara. República Dominicana ha quedado solita con esa carga. Nosotros no podríamos cargar con eso porque no tenemos la capacidad. Entonces yo creo que debemos de reflexionar. Estamos en Navidad, estamos en un proyecto que dicen los investigadores que el 2020 será terrible en cuanto a la economía y sobre todo en Haití. Y es, fíjense qué cosa, me he topado con un escrito de informaciones de la frontera donde el Ministerio de Defensa de la República Dominicana es el que está proyectando una línea divisoria con unos muros, no muros, unas verjas de control, porque ya se han dado, ahora se han dado cuenta, cuando nosotros venimos hablándolo hace 20 años, 30 años atrás. Eso ahí no está participando ninguno de los partidos, ni la Fuerza Nacional Progresista, ni nada. Sí hemos estado firmes en que hay que hacer un muro. Y aquí, cuando pusimos en la pregunta del día sobre el muro, ganó el muro. Son 17 kilómetros van a hacer. No, bueno, hay 17 kilómetros hechos por Haití como un control. No, no, dice República Dominicana hará un muro de 17 kilómetros, sí, en la frontera. Sí, 17 kilómetros. Bueno, existe uno de 17 kilómetros hecho por Haití. Es decir, construido por la República de Haití. No, no, espérate. Pero investigalo, vamos a ver. Vamos a discutir eso. Salió en el Nacional ahorita. Que vayan a hacerlo, pero existe en Malpase, sí, sí, uno, sí, de 17 kilómetros que fue construido por Haití hace, claro, años.
Lo que pasa es que no lo quieren decir. El de Jimaní, ni nunca, siempre dicen que somos nosotros. El de Jimaní que quieren construir. Pero búscalo ahí, googlealo sí. Y enséñalo no, 17 kilómetros de Malpaso. El de Jimaní que quieren construir. Quizás en mi turno, lo voy a buscar porque me va de todo turno, me va a buscar, me va a tomar tiempo. Yo tengo 3 minutos del mío. Pero en esa parte, No. El de Jimaní que quieren construir la Armada Dominicana sí. Es de 17 kilómetros también. Para evitar tráfico de drogas. Obviamente. Pero de que la necesidad de esa línea divisoria tener un control real por lo que ha de venir, yo creo que un poco tarde. Porque ya nosotros estamos, y como decía el ex jefe de la MINUSTAH, hordas llegarán a República Dominicana de haitianos buscando cómo sobrevivir a ese desastre, a lo que han sido ellos sometidos por una clase política irresponsable. Entonces, en lo que corresponde a República Dominicana y en la errática política exterior, no me queda la menor duda de que seguiremos dando palos a ciegas sin responder acorde a las necesidades de como país de preservar nuestra integridad, seguridad nacional. El Estado seguirá siendo gracioso y comportándose como colonia cuando ha debido de tener un comportamiento como un verdadero Estado. Y en el Caribe, ser el líder comercial como proyección de una economía más fuerte, donde no nos afecte cualquier situación internacional. Hoy no tenemos cómo responderle si se desatan esas crisis que para el 2020 no han estado insistiendo los especialistas internacionales. Eso es jugando al cuco. Bueno, nos vamos al corte, a una pausa. En breve volvemos. Hay más contenido aquí en De Mañana. Hace 20 años que vamos a estar invadidos por los haitianos.